El baile de la vida empezó su andadura en mi estudio de Palma de Mallorca, en un antiguo taller de Firestone, de mecánica, que tiene una atmósfera muy parecida a la de Tabacalera. Fue un espacio que estuvo cerrado durante muchos años y que tiene este tiempo ahí condensado, ¿no? El baile de la vida está inspirado en una obra de Munch y a raíz de ahí pues le pusimos este título, ¿no? La vida como una coreografía emocional. Estas son escenografías que están hechas a partir de fragmentos extraídos de edificios en derribo y diríamos que son salvados de su destrucción, ¿no? Trabajo con materiales que están a mi alcance en esta idea también como de una ecología del material en cuanto a utilización, ¿no? La propia plasticidad de la vida, del entorno. Una de las obras que tenemos aquí, hay dos puertas, una abierta y una cerrada, en la que hay un maniquí con ropas de finales del siglo XIX que nos evocan una figura femenina del pasado transgeneracional familiar y concretamente en relación a la sexualidad. Una de las mangas del vestido oculta ese gesto de tocarse la parte sexual como una metáfora de la condición de las mujeres en relación a su propia sexualidad. Es una invitación a mirar retrospectivamente este tema en nuestras madres, abuelas, bisabuelas y ver cómo resuenan en nosotras, ¿no? Otra de las escenografías que tenemos aquí es una escalera también de principios de siglo que ha sido extraída de un edificio en relación a un vestido de niña de unos 5 años forjado en hierro. En este ejercicio también se propone atender, diríamos, al niño interno, ¿no? El niño interior. Ahí también se desencadenan también recuerdos y memorias inconscientes que tienen relación pues, a también algún familiar que a veces han quedado atrapados, ¿no? En estas leyendas emocionales. Estas escenografías nos evocan unas coreografías en forma de ejercicios o de propuestas de ejercicios para una investigación más personal, ¿no? A ver de qué forma el público detona este dispositivo. El baile de la vida yo creo que es una exposición muy madura de Susi Gómez, creo que es una exposición en donde ella está lanzando un mensaje que ya no es solo personal, que es algo inevitable en el mundo del arte, el artista siempre habla desde su mirada, desde su posición. Yo creo que tiene una mirada universal, que tiene es una exposición que puede ser vista en contextos culturales diferentes y que se reinventa a sí misma, pero que siempre indaga sobre cuestiones que ya empiezan a convertirse en clásicos, ¿no? Como es, por ejemplo, esa vindicación de las raíces, de la situación del ser humano en el mundo, partiendo de que el mundo, que es un concepto muy amplio, se tiene que ir acotando. Y esa acotación del mundo es mi vida y mi vida familiar. Hay que agradecer a la Subdirección General del Ministerio de Promoción del Arte, a Begoña Torres y a su equipo, ¿no? A Sara, a Guillermo, a Conchita y a todos los que han hecho posible siempre la construcción de las propuestas, de los experimentos, de las exposiciones, porque es que forman parte de una gran familia. Sin agradecimiento y sin reconocimiento no haríamos nada. En esta ocasión hemos invitado a una artista, Susi Gómez, para que intervenga en el área de estudios de Tabacalera. Ha llevado a cabo una instalación muy sugerente, muy poética, que aunque es contundente, a la vez también es muy frágil, es muy especial, con materiales encontrados que parece que
son parte del espacio. Realmente el espectador se va a encontrar como en un enigma que le va a obligar a meterse en él, también a estar en silencio, como el artista quiere que estemos, y que invita al público a sumergirse en el pasado, a entrar en el futuro de una manera muy especial.